¿Qué tal? Que tenga muy buen domingo. Las elecciones extraordinarias en Tlaola, en Iscamilpa de Guerrero y San Jerónimo Tecuanipan transcurren en calma, según reporta el Instituto Electoral del Estado. Sin embargo, el presidente del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Mondragón, acusó de un probable sabotaje de parte de la agrupación Antorcha Campesina allá en Tlaola. Jorge Sánchez Morales, el presidente del Instituto Electoral, dijo que la comunicación es deficiente en algunos lugares e incluso se ha tenido que contratar telefonía satelital. En otros sitios, como San Jerónimo Tecuanipan, no estuvo ausente el reclamo por la instalación tardía de algunas casillas. Que está fuera de las casillas. Porque ustedes lo decidieron, no porque la comunidad lo haya decidido. Se estaban instalando, de hecho ya estaban instaladas adentro. Y a petición de la gente, la presión fue para que se instalaran aquí, porque querían que fuera a la vista de todos, nada más eso. No fue a verificar si los maestros se ausentan en día de clase y tampoco a ver si las aulas reúnen las condiciones mínimas para la educación de los niños. El líder del CENTE 23, Eric Lara, que usted ve en pantalla, fue a apoyar al candidato de Nueva Alianza, Felipe Téllez, en ese lugar. Además de la jornada extraordinaria en Puebla, también hay comicios en territorio mexiquense. En ese lugar, un total de 10.555.000 electores van a votar por un nuevo gobernador. En Coahuila serán elegidos un nuevo mandatario y diputados locales con un padrón de 1.947.000 electores. En Nayarit, sus ciudadanos renovarán los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y también alcaldes con un total de 781.000 ciudadanos. Finalmente, en Hidalgo serán renovadas las 84 alcaldías. Allí el listado nominal es de 1.900.000 ciudadanos. Esté pendiente de más información minuto a minuto aquí en Periódico Digital.